Buenos días, reciban todos ustedes un cordial saludo. Como siempre, aquí en esta hermosa mañana del día 18 de mayo del 2016, sobre las 9 y 6 minutos de la mañana, con ustedes acompañándoles la ingeniera Sandra Liliana Yaya Bulches, administradora del portal educativo www.infoyayatec.tk. Vamos a continuar en esa cadena de videos que hemos estado realizando durante estos 8 meses. Como yo les decía a ustedes en un principio, ya con esto hemos adelantado más de 40 horas de video en la que hemos podido llevar a sus hogares, a sus puestos de trabajo, a sus empresas, donde quiera que sea, toda esta carga de gran información sobre Microsoft Access 2013. Todo enfocado en un proyecto que se llama Proyecto Establecimiento Comercial con el uso de la base de datos relacional Video Hindi Movie. Y prácticamente con este video número 68 que vamos a conducir en este momento, esta va a ser la última parte de los informes del módulo producto, el número 8, la parte 8. Prácticamente con esta ya estamos acabando este módulo producto y próximamente estaríamos por comenzar un interesante módulo que es el de las remisiones. Pero vamos a mirar a ver entre remisiones y cotizaciones qué podemos hacer, porque pues hay mucha información interesante acá, ¿no? Ustedes saben, está la remisión, está la cotización, está la facturación, está el inventario, etcétera. Entonces vamos a mirar de qué manera podemos enfocarnos con una gran visión hacia el futuro para ver qué podemos hacer en función a todo eso, ¿sí? Entonces, a partir de aquí está la parte 8 con respecto a los informes del módulo producto. Y vamos entonces a comenzar. Y en el primero entonces es que vamos a cargar acá nuestra base de datos, ¿sí? Aquí espérate que yo voy a hacer aquí una pequeña operación para mirar exacto el nivel del video, del audio que esté trabajando normalmente. Una vez me quedé sin audio. Y claro, cuando terminé el video me di cuenta, mierda, no había grabado. Bueno, entonces dije, no, vamos a ver si cuando a probar que esté todo perfecto. Bien, entonces entramos a cargar nuestro proyecto establecimiento comercial y nuestra base de datos video Hindi Movies. Entonces aquí, esta base de datos video Hindi Movies, entonces ya cuando está cargando, vamos a decirle la flecha abajo. Salimos de ese video y entramos en la autenticación, ingreso usuarios al video Hindi Movies. Entonces aquí damos un enter, nos logueamos con el número 1, 2, 3, 4, 8. Le damos un enter para caer en la fecha, la hora, el botón que dice ingresar al sistema, la barra espaciadora, sale el mensaje, le damos un enter y estamos dentro del módulo principal video Hindi Movies. Vamos a cargar entonces la pestaña producto y vamos a cargar entonces acá el ítem de los reportes. Entonces, estando aquí en el menú de los reportes, ya habíamos trabajado el año, el género, formato, productor, y vamos a trabajar este último que es la dirección, ¿sí? Reparto y lo que es código por X no, porque estos se trabajan con un botón, o sea, hay una sola opción aquí presente, pero en dirección sí vamos a estipular esta información. Vamos a trabajar igual como trabajamos con productor, lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer el mismo camino. Entonces, aquí en dirección lo que vamos a hacer es darle uso a este ítem que dice acá, intro 02 reportar por director. Cuando ustedes le dan un clic, sale un mensaje que dice no está aún habilitado este ítem, porque todavía no tenemos programa ahí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, primera cosa, vamos a hacer la copia de un formulario, como digamos un formulario muy parecido a como el que se maneja en productor, en intro 02 reportar por productor, algo así parecido como esto, pero para dirección, ¿de acuerdo? Entonces, esto implica que acá en la barra de búsqueda, ahí en la barra de búsqueda vamos a filtrar,
por ese nombre. Entonces vamos a escribir acá FMRP rango producto raya productor. Ahí está. Y con función a ese formulario vamos a sacar una copia. Clic derecho, sacar una copia, clic derecho, pegar, le damos un nombre a ese formulario, se va a llamar FMRP, espacio, rango, producto, raya, dirección. Podemos decirle dirección, director, como ustedes quieran, ¿no? Yo le voy a decir acá, por ejemplo, director, voy a escribirle así, director, director, ¿ok? Bueno, entonces ya tengo eso. Ahora, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que vamos a revisar la consulta de selección R02CS producto raya dirección. Ahí está, dirección. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? R02CS producto raya dirección. Ahí está. Vamos a mirar el reporte. El reporte R01, ¿sí? Aquí el reporte dice dirección. Todo dice dirección. Entonces, en cuanto a dirección, dirección, ¿sí? Tenemos la tabla de dirección, tenemos la consulta R01 dirección, R02 dirección, FM, tabla producto dirección, FMSS dirección. Pero entonces, en este caso el formulario, entonces pues vamos a llamar el formulario, vamos a decirle FMRP rango, y acá donde dice director, este lo vamos a cambiar de nombre. Entonces vamos a hacer lo siguiente, le decimos clic derecho, cambiar el nombre, y en vez de director vamos a mejor ponerle dirección, para que todo quede como más más parejito, ¿no? Entonces si yo aquí escribo la palabra dirección, entonces ahí vamos a mirar la lista de todo lo que tiene la palabra dirección. Entonces está la tabla. La tabla es donde están todos los elementos de dirección. Estos son todos los directores de las películas, ¿de acuerdo? Bueno, clic derecho, cerrar. Está la consulta, están las consultas R01, R02. Entonces, R02 es una consulta que va a trabajar operando de acuerdo a lo que vamos a estipular en el formulario que se llama FMRP rango producto dirección. ¿Listo? Y vamos a crear también un reporte que se llamaría R02CS producto dirección. Entonces, aquí vamos a hacer un clic derecho, vamos a sacar una copia, clic derecho, vamos a pegar y vamos a llamar eso así. R02CS producto raya dirección. ¿Listo? Y no más, ya lo tenemos. Bueno, entonces, de la parte de dirección contamos con todos los elementos que se trabajan acá. Tenemos la tabla que tiene los nombres de los directores. Tenemos la consulta R02CS producto raya dirección. Tenemos el reporte R02CS producto raya dirección. Y tenemos el formulario FMRP rango producto dirección. Ahora bien, vamos a cuadrar el formulario primeramente, ¿no? Entonces, acá lo tenemos. Vamos a cerrar acá un momentico esto. Esto lo cerramos, esto también lo cerramos. Y vamos a tomar el FMRP rango producto dirección. Vamos a cargar. Clic derecho, vista y diseño. Vamos a cambiar algunos aspectos de este formulario. Entonces, acá donde dice solicitud rango X productor, entonces la palabra productor cambiará por la palabra director. ¿Listo? Donde dice ubique aquí el principio del rango productor, entonces en vez de productor la palabra director. Y acá donde dice ubique aquí el final del rango productor, entonces en vez de productor hay director. Listo. Bueno, ya eso está. Otra cosa, cambio de los nombres de los cuadros combinados. Entonces, cogemos aquí el primero y vamos a hoja de propiedad y vamos a otras. Entonces, acá donde dice CMB Prim Pro, entonces acá vamos a ponerle, en vez de Pro, vamos a ponerle DIR, que significa director, y ya. Y el otro cuadro combinado, en hoja de propiedades también haremos lo mismo. Entonces, ahí dice CMB Fin Pro. Entonces, en vez de la palabra, en vez del término PRO, vamos a tomar el término DIR, que viene de director, y cerramos. Bueno, listo.
Vamos a ponerle un color acá a nuestro botón azul marino. Listo. Vamos a revisar la orden de tabulación. Ya, listo, ahí están. Entonces, CMB Prindir y CMB Tindir. Listo, está perfecto. Y vamos a direccionar los cuadros combinados a través del origen de la fila. Entonces, tomamos el primero, CMB Prindir, y vamos a ir a la hoja de propiedades y vamos a ir a datos. Y en el origen de la fila, activamos, accionamos los tres puntos. En el Data Query está vigente la tabla que dice tabla T, tabla producto, producción, pero esa no es la que se va a usar. Entonces, clic derecho y se quita la tabla. Y acá, en mostrar tabla, se acciona y se busca P, tabla, producto, dirección y se carga. Doble clic. Se cierra y acá solamente hay un campo que se llama nombre dirección al cual le vamos a hacer doble clic para que quede cargado en el Data Query. Seguidamente vamos aquí a buscar que el orden sea ascendente y luego vamos a ejecutar la consulta para ver que todo esté perfecto. Ahí está todo. ¿Listo? Bueno, seguidamente vamos a ir a tocar el botón cerrar y nos pregunta que si vamos a grabar la información. A lo que vamos a responder que sí. ¿Listo? Ya está. Una vez que ya tenemos eso, hay que tener en cuenta que en el formato de ese cuadro combinado, cuando se dispara, la lista trae un ancho. Está automático. Entonces, en el ancho de la lista vamos a poner 8 centímetros. Pero aquí ya no hace falta porque ya aquí en el ancho de la lista dice 8 centímetros. O sea que ya omitimos ese paso. O sea, porque como en el anterior formulario se había hecho eso, entonces aquí ya también tiene esa parte lista. Vamos al segundo botón. Cuadro combinado. CMB. Tindir. Y vamos a ir a diseño. Vamos a ir a la hoja de propiedades. Vamos a ir aquí a datos. Vamos a ir al origen de la fila. Activamos los tres punticos. Y vamos a ir al Data Query. Hacemos el cambio. Quitamos la tabla que está aquí. Aquí hay una tabla que dice producción. Se quita, clic derecho, quitar la tabla. Y vamos aquí a la propiedad, mostrar tabla, a esta herramienta, mostrar tabla. Y vamos a buscar P, tabla, producto, dirección. Y lo vamos a cargar, agregar y cerrar. Y luego lo que vamos a hacer es tomar este campo y lo vamos a agregar con doble clic en el Data Query. En la parte que dice orden abrimos y elegimos ascendente. Luego vamos a ejecutar para revisar que todo esté ok. Luego vamos otra vez al diseño. Vamos a guardar, pero aquí vamos a expandir un poquito esto para que quede así. Cerrar para que guarde y le decimos que sí, ya quedó. Revisamos el formato, ya aparece aquí, en este caso, el ancho de la lista de 100 centímetros, perfecto, cerramos. Bueno, hasta ahí esa parte ya está, ¿de acuerdo? Pero acá, en esta parte del segundo cuadro combinado, hay un procedimiento de evento. Entonces vamos a decirle diseño, hoja de propiedades, y vamos al evento, y ahí aparece. Después de actualizar este procedimiento de evento, entonces carguémoslo un momentico para poderlo activar. Entonces acá, en este espacio que dice Private Sub, CMB, Findir, rayo al piso, After Day, Update, significa después de actualizar. Entonces ahí vamos a escribir lo siguiente. DOCMD. Open Report, ahí dice Open Report, barra espaciadora. Entre comillas, vamos a colocar el nombre del reporte que tiene que activarse, que en este caso es R02, espacio CS, producto, raya, dirección. Y cierro con comillas, una comita, y luego activo la instrucción que dice Asedio Previo, que es vista preliminar. Se guarda la información, se cierra. Y se cierra también acá y se va a guardar este formulario. Bueno, este formulario ya quedó listo. Ya quedó listo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, este formulario, para que funcione, lo vamos a conectar con menú reportes. Menú reportes. Entonces vamos a ir un momentico a módulo principal. Vamos a producto, vamos a informes. Ahí está.
clic derecho, vista diseño, y acá en dirección, en el cuadro lista, vamos a conectar hoja de propiedades, eventos, procedimiento de evento, abrimos, y aquí ya aparece el nombre del botón, del cuadro lista. Entonces, en donde dice intro 02, reportar por director, aquí dice que hay un mensaje. Entonces, todo este mensaje que está acá se borra y en su reemplazo se coloca el nombre del formulario que tiene la información que vamos a utilizar. 12md.openfor, ahí está. Entre comillas, el nombre del formulario, que en este caso es FMRP. Espacio, rango, producto, raya, dirección. Y entre comillas, listo, no es nada más lo que hay que hacer ahí. ¿Sí? Guardamos y salimos. Salimos de aquí, guardamos aquí. ¿Sí? Ya está, entonces en dirección aquí cuando usted carga, ya ahí está, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a configurar la consulta. Entonces decimos, consulta selección, R02CS, producto, raya, dirección, ahí está. Entonces, esta consulta la vamos a configurar en el criterio. Clic derecho, vista, diseño, ahí está. Entonces acá en dirección, ahí ya aparece dirección, vamos a pararnos acá donde dice criterio, ahí, y vamos a expandir la consulta para poder armar la expresión. Acordémonos que desde el 65 para acá no estamos trabajando con generador de expresiones, sino directamente ahí en el criterio. Lo hago con el fin de que ustedes pues vayan aprendiendo a manejar esa parte mejor y entender qué es lo que está pasando. Bien, entonces acá yo voy a cerrar un momento esto y procedo entonces a expandir un poquito más acá la columna de dirección. Y ahí en la columna de dirección voy a escribir lo siguiente, voy a ponerle la palabra entre. Entre, espacio. Entonces empezamos. Primero al 091 para el corchete que abre. Luego la letra F y ya aparece el mensaje. Entonces aquí vamos a darle doble clic a formularios. Listo. Se cierra el corchete. Seguidamente lo acompañamos de un separador de lista que es el símbolo de admiración cerrado. Y aparece la lista de los formularios. Entonces vamos a buscar en este caso a FMRP rango. Ahí está. FMPR rango dirección. Aquí está. Doble clic sobre esa línea. Y ya, entonces el corchete se abre, se cerró. Entonces vamos otra vez a colocar el separador de lista que es el símbolo de admiración cerrado y aparecen entonces las expresiones que se encuentran, todos los objetos que se encuentran metidos en ese formulario. Entonces vamos a buscar ese que dice CMB printDir. Le damos un doble clic. Ya está ahí. Ahora vamos a hacer un espacio, vamos a terminar escribiendo el término I, y otra vez un espacio, luego al 091 la letra F y listo, hay doble clic a formularios. Luego el separador de lista de admiración cerrado y aparecen los nombres de los reportes, entonces buscamos a FMRP rango, rango dirección, ahí está. Doble clic y luego otra vez el símbolo de admiración cerrado y aparecen entonces los nombres de todos los elementos que se encuentran metidos dentro de ese formulario. Entonces buscamos el que se llama CMB FinDir. Ahí está. Y paré de contar. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora vamos a cerrar acá esta columna. Ya no la vamos a expandir, sino la vamos a cerrar. Ya vamos a dejarlo ya ahí. Vamos a guardar esta consulta. Entonces acá, clic derecho, guardar. Y luego clic derecho, cerrar. Ya está esa consulta. Ahora vamos a trabajar el reporte. Entonces el reporte acá dice R02S producto de dirección. Entonces clic derecho, vista diseño. Entonces acá lo que hacemos es cambiar este número 1 por el número 2. Cerramos. Acá donde dice producto dirección. Entonces aquí vamos a escribirle así. Vamos a escribirle.
CS, producto rango por dirección. Pero entonces la palabra dirección no la vamos a utilizar, sino vamos a utilizar la palabra director. Director. ¿Listo? Programa de imprimir por director. No más, guardamos aquí. Pero antes de eso, señor, pasa algo importantísimo, amigos. El nombre del origen del registro. El origen del registro aquí se referirá a la consulta selección R02S producto raya dirección. Entonces, para eso toquemos acá el botoncito primero, que es el del informe, hoja de propiedades, verifiquemos que dice tipo de selección, informe, informe, y estamos dentro de datos. Y aquí en datos lo único que hacemos es simplemente, vamos a expandir aquí un poquito, esta palabrita que dice acá R01C, ese producto de dirección, se borra, y vamos a escribir R02, espacio, C, ese producto, raya, dirección, ahí está. Enter, y ya está todo listo. Listo, no más, eso es todo, guardar, y vamos a cerrar. Ahora bien, ya como todo está listo, entonces ahora sí vamos a cargar nuestro módulo principal, ahí está. Vamos a activar producto, vamos a activar informe, y de esta manera ya prácticamente acabamos. Entonces, en año quedaron 2, en género quedaron 2, en formato quedaron 2, en productos quedaron 2, en dirección quedaron 2, en reparto quedó 1 y en código por X quedó 1. Se puede llamar también por este cuadro lista, por año, por código, director, formato, género, productor, reparto. Entonces, si yo quiero por director, entonces acá puedo tomar acá el segundo y ya con el segundo abro, ya puedo elegir acá, en este caso, el productor. Entonces, por ejemplo, digo Frank Capra. Y acá también digo por Frank Capra. ¿Listo? Ya tengo ahí mi reporte por Frank Capra. ¿Listo? Bueno, amigos, eso ha sido todo. Y eso que pienso que ya con esto, todo este módulo de este módulo que tiene que ver con productos ya quedó listo. Mire, ya tenemos 3 módulos en esta aplicación. Tenemos el de usuarios, tenemos el de personas, tenemos el de productos. Mire, todo el valor agregado impresionante que ya tenemos acá. Usted tiene valor agregado de una base de datos que incluye usuarios, que tiene personas, que tiene productos. Son 3. ¿Cuánto cree usted que hasta aquí esto tiene en precio? ¿Cuánto cree que esto vale? Si ustedes observan, acá hay una lista de tablas, una lista de consultas, una lista de formularios, una lista de reportes y macros. ¿Cuánto cree que todo esto cuesta? Esto, así como está ahí, cualquier persona que venda una aplicación como esta, en Access, no la baja de 1 millón de pesos. No la baja. ¿Sí? Si usted va, por ejemplo, solo a trabajar usuarios, solo usuarios estaría costando 200 mil pesos. Si usted trabaja personas, ya personas vale 400 mil pesos. Y si usted trabaja productos, ya vale también lo mismo. O sea, estamos hablando de 1 millón de pesos. Y miren lo bueno de todo esto, amigos. Que yo... aquí, por ejemplo, a los que son estudiantes y que están aprendiendo conmigo, yo les estoy dejando este aplicativo en tan solo $200, no más. $200. A los mexicanos, obviamente, por su moneda son 4 mil pesos mexicanos. A los colombianos son 600 mil pesos. Bueno, y en cuanto a la parte de Europa, en euros son 150 euros. Realmente es un precio muy interesante, muy bueno para todo lo que usted puede hacer con esta base de datos. Porque usted toma esta base de datos, usted la puede cambiar, le puede mejorar detalles y todo eso, y la puede vender inclusive mucho más de lo que la compró. Es como una franquicia, amigos, es una franquicia. Entonces, ahí les dejo abierto el detalle a aquellas personas que la quieran comprar. Si usted es de esas personas que está pensando, quiero comprar esa base de datos, yo se la puedo proporcionar en ese precio. Hay que pagar todo el valor y en el término de 1 hora exactamente por medio de mega, usted tiene esta base de datos. ¿Sí? Entonces, formas de pagar están los puntos de pago que son Western Union. En cualquier parte del mundo, Western Union, usted puede cancelar en dólares, en euros, en pesos mexicanos,
o en la moneda que usted desee. Igual aquí en Colombia, cuando yo cobre, la conversión se hace. Si usted está en Colombia, en cualquier parte del territorio colombiano, y quiere pagar, son 600 mil pesos. Hagamos lo siguiente, 600 mil pesos y ahí ya está incluido el valor del giro. No más, o sea, a mí me saldría por acá más o menos 570 y algo. No importa. Eso se lo dejaría en ese precio. Usted ya con el hecho de acercarse a la ventanilla y decir voy a pagar 600 mil pesos, ya ha incluido ahí el valor del giro. O sea, yo recibo un poquito menos, pero vea lo que usted se está llevando, amigo o amiga. Una gran joya. Se lleva una cosa que a usted le va a servir de mucho, amigo. Porque aparte de que está aprendiendo, se está llevando una base de datos con la que usted puede trabajar, manipularla, cambiarla. Usted le puede cambiar los colores, el logo, los títulos, los dibujos, los cuadros de lista, los puede usted cambiar por otra cosa que usted quiera. Bueno, ¿qué no haría usted con esa base de datos? ¿Qué no haría usted con esa base de datos si usted es de esas personas bastante creativa? Entonces, ahí les dejo el detalle. Para las personas que son empresarios o para las personas que trabajan en una empresa y son empleados, la forma de trabajar es así. Si usted me contrata a mí, yo oficialmente cuando recibo prácticamente su proyecto, y vamos a hablar de un proyecto muy similar a este, pues yo ya lo estoy vendiendo por la derecha a usuarios, ya lo estoy vendiendo por la derecha a personas. Hay algunas pequeñas cosas que habrían que cambiar, y en producto algunas pequeñas cosas que hay que cambiar, pero yo se las estoy vendiendo por la derecha. Es decir, lo que yo a usted le cobre la primera vez, está incluido eso, ¿no? Pero si, por ejemplo, usted quiere continuar utilizando mi talento humano, digamos, el segundo mes, pues tiene que volver a pagar, ¿sí? Porque esto es igual como cuando usted contrata a un empleado. Usted está contratando un talento humano. El primer mes usted le pagó 600 mil pesos o 200 dólares o 150 euros o un poco más de eso o un poco menos de eso, dependiendo de lo que hay que hacer. Pero si se va marcha un segundo mes, hay que volver a pagar. Hay que volver a pagar porque usted está contratando un talento humano, ¿sí? Ese talento humano le está prácticamente prestando a usted un servicio, le está ayudando, le está asistiendo. Esta clase de talento humano que ustedes tienen acá, que están escuchando ahora, es una persona que obviamente trabaja mucho su autonomía. Hay veces que uno tiene conexión con una persona y de pronto no se manifiesta mucho la comunicación. Y a veces uno hace preguntas de una y otra cosa y uno se queda esperando a ver si hay una respuesta y la gente no dice nada, no responde. Pues a uno le toca tomar actuación en su autonomía como profesional y ir haciéndole, porque no se puede tampoco quedar esperando hasta que el otro tome decisiones. Entonces uno va haciéndole, ¿sí? Y esa es una buena táctica, pues, de ese profesional, porque hay mucha proactividad, cosa que en otras personas eso es carente. Hay personas que simplemente dicen, no, yo espero hasta que me digan, si no me dicen nada, pues yo no sigo. Pero yo no trato de hacer eso, amigos. Yo trato de usar mi proactividad, trato de ser bastante autónoma en lo mío. Si yo veo que por las circunstancias no hay una excelente comunicación entre esa persona y mi persona, bueno, yo me la imagino y digo, bueno, yo voy a seguir rápido a ver porque se necesita avanzar. Ya tengo un tanto de conocimientos en diferentes actividades económicas, entonces todo eso me ayuda mucho para seguir adelante. Pero también tengamos en cuenta que hay veces que hay cosas que no las podemos adivinar. Nos queda muy difícil adivinar, ¿sí? Hay cosas que sí requerimos y mucho de la ayuda de los demás. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, bien, quiero decirles a ustedes que está abierta la propuesta. Entonces, si una de esas personas, un administrador, un dueño de una empresa, que tiene ganas de incursionar en que uno les construya el software, en que uno les haga el aplicativo para el control administrativo de los negocios de su empresa, aquí estoy disponible para que yo les pueda colaborar a ustedes en lo que se requiera.
Ustedes me plantean, si usted es de esas personas que dice, ay, pero es que yo estoy aquí empezando de cero, yo no tengo ni logotipo, no tengo nada. Mire, amigos, yo acá les proporciono todas las herramientas. Yo no solamente manejo ofimática, yo no solamente soy experta en ofimática, en Word, en Excel, en Access, en PowerPoint y en todas las cosas que hay de la ofimática. No soy solamente experta en eso, yo tengo más conocimientos que eso. Yo conozco áreas a nivel de los idiomas, inglés, ruso, un poquito de francés. Conozco también el diseño gráfico muy bien y lo manejo. Conozco el diseño multimedial y lo manejo. O sea, tengo muchas cosas porque en mi oficio tengo que hacer muchas cosas y no me puedo quedar con una sola. Igual, si ustedes me dicen, ay, pero es que aquí nosotros queremos en la empresa enseñarle a nuestros empleados, pero ay, es que no sé qué. No, acá yo también les puedo colaborar. Nosotros podemos plantear hacer, por ejemplo, clases online, y para eso tenemos TeamViewer, tenemos Skype. Ustedes me dicen y yo les propongo y armamos algo bien interesante para llegar a esa audiencia. Solo es cuestión de que usted empiece conmigo a conversar. Mire, amigos, hay un talento humano acá listo, disponible para ayudar. ¿Por qué no lo aprovechan? Aprovechenlo al máximo. Ustedes ya, el solo hecho de estar mirando los videos, ya lo están aprovechando. ¿Por qué no dar larga más, aprovecharlo un poco más para su propio beneficio? Esto les va a servir a ustedes en la vida. Gastar un poquito de dinero no es un dinero que usted va a gastar eternamente ahí, gaste, gaste, gaste. No, porque este dinero usted, hoy usted invierte, colombiano, hoy usted invierte 600 mil pesos. Pero póngase a mirar la figura de su inversión a futuro, haciendo una buena visión. ¿Cuánto dinero cree usted que va a recibir luego si maneja muy bien esta herramienta? Más de 600 mil pesos podría usted recibir, ¿sí? Échenle una mirada a toda esa aplicación que hay de World Office, que se circula por internet, donde mucha gente la compra, que tiene que ver con paquetes a nivel de contabilidad y todo eso. ¿Cuánto cree usted que la gente se lleva al bolsillo solo con esa aplicación? ¿Cuánto cree? Mucho dinero, mucho dinero. Entonces, ustedes están muy cerca a que puedan tener un caudal de alta prosperidad y abundancia. Mucho. No lo paren. Déjenlo que fluya, que siga, que continúe. Es importante siempre esa parte. Entonces acá, la otra anotación. Todo comentario negativo que llegue a este material es recibido. Y doy gracias a las personas que dan esos comentarios negativos. Porque esos comentarios negativos son el principio de mi riqueza. Son el principio para que yo mejore las cosas un poco más. ¿No es cierto? Y, por otro lado, los comentarios positivos que ustedes le den a mi material también son principios de mi riqueza. Porque un comentario positivo anima mucho a la persona que está haciéndolo. Motiva. Engrandece. Es un comentario que le da como, haga cuenta, el comentario positivo es como la pila, ¿no? Cargada, ¿no? Cuando una pila está cargada, pues da corriente. ¿Corriente en qué sentido? A que fluya, a que uno diga, hombre, vamos a seguir haciendo más cosas, voy a pensar en hacer esto, en aquello, en lo otro, en fin, porque de esto se vive. Yo vivo de esto, vivo de los videos, vivo de esperar que salga un fruto de todo esto que yo hago, que es conectarme con un cliente, poder establecer una relación comercial con un cliente, tratar de ser bien llevadera, porque trato de ser muy, ¿cómo digo yo? Trato de estar pendiente de todo. Nunca voy a dejar tirado un cliente, jamás lo haría. Yo creo que más bien ellos me dejan a mí tirada, pero yo a ellos no lo hago. Yo estoy siempre ahí pendiente para ayudar, siempre estaré pendiente para ayudar, siempre estaré pendiente para llegar a cada uno de ustedes. Siempre estaré pendiente para poder proporcionarles a ustedes, que yo sea esa parte de ustedes, es permitirles crecer un tanto más en su conocimiento, en su parte cognitiva, como seres humanos. Bien, entonces ya después de dar larga a esta pequeña charla un tanto motivacional, ¿no? Porque todo esto es motivacional, hay carisma acá, entonces con este carisma cierro. Con agrado.
con agradecimiento este video número 68, que es la parte 8 del ítem informes de la base de datos relacional Video Hindi Movies del proyecto establecimiento comercial. Y me resta decirles a todos ustedes un gran abrazo fraternal de esta persona colombiana y muchas gracias por la audiencia que ustedes le prestan a mis videos. Muchas gracias por verlos, muchas gracias por querer tomarlo y aprender con él. Gracias de verdad. Y espero pues que ustedes en cualquier momento se pronuncien, en cualquier momento puedan decir, hombre, yo estoy interesado en trabajar con Sandra Liliana Yaya, quiero trabajar con Sandra, quiero salir adelante con Sandra, quiero hacer una aplicación bien genial con Sandra, yo estoy aquí, disponible, soy su coaching, estoy disponible para asistirles, para ayudarles en todo lo que se pueda. Amigos, muchas gracias y bien, vamos a salir de aquí y ya prácticamente este módulo de producto queda terminado. ¿Listo? Muchas gracias y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta pronto y un feliz día. Chao pues.